ayuda del Dios Todopoderoso, hemos confeccionado este álbum que lleva como título Momentos de Meditación y Alabanza. Esperamos que al escuchar cada himno y cada mensaje de la palabra de nuestro Dios, usted pueda sentir en lo íntimo de su ser la misma presencia del Dios Todopoderoso. Muchas oportunidades están golpeando la puerta de tu vida. Sin embargo, la mejor de ellas se presenta cuando Cristo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido amigo, muchas son las bendiciones que Cristo te ofrece si le abres la puerta de tu corazón. En primer lugar, Cristo perdona tus pecados, ya que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aquel Cristo que dulcemente llega a tu vida es aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para dejarte libre y acepto delante de la presencia de nuestro Dios. En segundo lugar, Cristo te da un poder sobrenatural para vencer el pecado. Es cierto que este mundo es malo, es cierto que hay pecado por doquier, es cierto que este mundo está gobernado por Satanás, pero gracias a Dios, que aquel Cristo que nos salva es aquel que nos da el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones del diablo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, Cristo te dice con seguridad dónde pasará el futuro tu alma. Mientras todos los hombres tienen esta pregunta en su mente, después de la muerte, ¿qué será? Después de la muerte, ¿qué habrá? Cristo dice que Él ha ido a preparar lugar para nosotros en el reino de los cielos. De modo que, mi querido amigo, todas estas bendiciones que Cristo te ofrece pueden ser tuyas si tú le abres la puerta de tu corazón, porque Él dulcemente, por su Espíritu,
ahora mismo te está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el pueblo conocían al viejo Juan y lo llamaban así porque era un borracho que le gustaba tomar mucho licor. Todos sabían cuando él llegaba al pueblo porque éste paraba su caballo frente a la cantina, y una vez que entraba en ese lugar no salía sino completamente ebrio. Un día se realizó una campaña evangelística en dicha localidad y el viejo Juan empezó a asistir a las reuniones de dicha campaña y ahí recibió a Cristo como su salvador personal. Desde entonces la gente notaba extrañada que el viejo Juan ya no paraba su caballo frente a la cantina sino frente al templo evangélico. Y un día alguien intrigado, queriendo saber qué había sucedido, le preguntó en tono burlesco al viejo Juan: hola viejo Juan, ¿cómo te va la vida? A lo cual Juan respondió: ahora soy el nuevo Juan y tengo verdadera vida en Cristo Jesús. Querido amigo, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder de Dios fue experimentado en la vida del viejo Juan, y ese poder de Dios es el que tú necesitas para tener una nueva vida. Querido amigo, no necesitas un cambio superficial. No necesitas una ayuda exterior, necesitas algo sobrenatural. Esto es el poder transformador del Evangelio de Jesucristo.
cielos y la tierra. Cuando miro el paisaje de la mar, por las noches contemplo las estrellas, por las mañanas de las aves oigo el trinar. Cuando al sol se asoma por las colinas y admiro de lo que mi Dios creó, y es que tengo que decir desde mi alma como mi Dios no hay Dios, como mi Dios. Y es que tengo que decir desde mi alma como mi Dios no hay Dios. Dioses de yesos y hasta de metal, que no oye, no ve y no habla, como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos, y es un Dios vivo que escucha la oración, y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios no hay Dios, como mi Dios. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios, no hay Dios, como mi Dios. Thank you.
Yo sé que hay un Dios omnipotente que todo lo que veo lo hizo Él. Y no hay nada en el mundo que se mueva sin su autoridad ni su poder. Y no importa que lo niegue el comunismo ni que el ateo ignore a mi Señor. Yo lo siento en mi vida cada día. Creo en Él, creo en Él, creo en Dios. Se diera en la cruz por mí y quiso que derramara su sangre por ti, pecador. No importa que lo niegue el comunismo, ni que el ateo ignore a mi Señor. Yo lo siento en mi vida cada día. Creo en Él, creo en Él, creo en Dios. Por tanto, no durmamos.
latidos de fe y caridad. Varones Galileo, que estáis mirando a este mismo Jesús que al cielo va. Y así como le habéis visto ir, por su iglesia un día volverá. Y así como le habéis visto ir, por su iglesia un día volverá. Tienes tu mansión, tú eres santo, Señor, mil veces santo, mas yo soy un miserable pecador. Tú eres santo, Señor, mil veces santo, mas yo soy un miserable pecador. Yo he sido muy malo, Señor, vengo a pedirte perdón. No me dejes caer en tentación y dame también tu bendición. Mañana el lucero y yo el hombre de perverso corazón. Tú por mí moriste en un madero para darme vida y salvación. Tú por mí moriste en un madero para darme y salvación. Yo he sido muy malo, Señor, vengo a pedirte perdón. No me dejes caer en tentación y dame también tu bendición. No me dejes caer y dame también tu bendición. Oh pródigo, vuelve, no sigas vagando en otros placeres. Recuerda que otros se encuentran gozando de las bendiciones del Padre de amor. Tu grande herencia la estás despreciando. Pobreza te espera, tristeza y dolor. Regresa que el Padre te está esperando, te está ofreciendo.
unidos mejor. Perdido, que al fin pudo hallar.